Acapulco Gold. Actuación estelar de Marjo Gardner, Robert Lansing y Ed Nelson. Favor de abordar por la puerta número 1. Suplicamos a todos los pasajeros del vuelo 360 abordar por la puerta número 1. ¿Qué tal, hermana? Pero, qué linda piñata tiene usted, joven. ¿Dónde la consiguió? Ah, pues gracias, hermana. Muchas gracias. Ah, la que tiene usted también es muy bonita. Se parece un poco a Snoopy. ¿No le molestaría cuidármela un momento para ir a...? No, claro que no. Encantado. Vaya usted. ¿No cree que el avión pueda irse sin mí? Oh, no, no creo que eso suceda. Además, todos nos sentiremos mejor si usted viene a bordo. Muchas gracias, joven. Hermana, ¿podría bendecir mi pollo? Jesucristo, se la di al hombre equivocado. Oiga, ¿qué pasa aquí? Esperen un momento. ¿Quieren explicarme qué está pasando aquí, por favor? ¿Quieren explicarme qué está sucediendo? Tranquilícense, ¿quieren? Oficial, debe ser un error. No sé de qué se trata. ¿Qué pretenden con eso? ¡Es solo un juguete! Polvo de ángel. ¿A qué se refieren con polvo de ángel? ¡Eso pertenece a una monja, maldita sea! ¡Les digo que pertenece a una monja! ¡Déjenme en paz!
tres diferentes. Oh, Mayri, es tan buena. No te lo puedes imaginar. Es lo último que tengo. Siempre dejo lo mejor para el final. ¿Pueden hacer lo que quieran? Cualquier cosa. Hay 20 millones en eso. La mitad es nuestra. ¿Y la otra mitad de quién? Es algo que no te debe preocupar. Pero yo quiero saber. ¿No es mejor parecido que yo? Haremos un trato. De ahora en adelante nos preocuparemos solo por nosotros. Trato hecho. ¿Y crees poder sacarla del país? ¿Has oído hablar de la corriente flotante? ¡Oh, Dios! ¿Para quién es la Gold? Ah, para un chino de Taiwán, con lentes antiguos y el cabello muy corto. Y la quiere desesperadamente. ¡Con urgencia! Sí. Y está dispuesto a pagar cualquier cosa. ¿Quién es? Soy yo, señor. George. George. Pasa. ¿Qué pasa? Tenemos un pequeño problema, señor. Parece que los policías detuvieron al idiota americano que traía la mercancía. Por como lo veo, creo que atraparon al hombre equivocado. Le pagaré muy bien a ese americano. Al menos mantendrá ocupados a los federales. George. Sí, señor Fry. Avisa que tomaremos el almuerzo más tarde. Sí, señor Fry. Déjalo descansar. Siéntese, señor Jolly. Gracias. Me da mucho gusto ver a un compatriota, ¿sabe? Aquí nadie se expresa como nosotros. Es casi increíble. Por eso lo primero que haré cuando llegue a los Estados Unidos será tomar uno de esos cursos especiales para aprender a hablar tan bien como ellos. Usted me entiende, ¿verdad? Así que usted es quien va a sacarme de aquí. No, señor Jolly. Solo soy el cónsul. Vaya, entonces está aquí para... El cónsul americano. Sí, ya sé qué es eso. Se supone que vendría aquí dentro de 2 semanas. Bueno, no todo lo que se dice es cierto. Nos critican, pero hacemos todo lo posible. Últimamente estamos haciendo un esfuerzo extra para asegurarnos de que no habrá quejas cuando vuelva a casa, en el improbable caso de que lo haga. ¿Quieres saber lo que hace la ley aquí con los traficantes de estupefacientes? Sí, sí, me gustaría mucho saberlo. 40 años. Oh. Así es, 40. Como dicen, adiós, amigo. Por favor, escuche, debe haber algo que pueda hacerse, ¿o no? Primero debemos comenzar por llenar estas formas. Sí, pero por Dios, ¿qué no me entiende? Soy inocente, ¿qué no puede entender eso? ¡Soy inocente! ¡Fue una trampa! ¿Sabe cómo le llaman a eso, señor Jolio? Cosas rudas. ¿Has visto al capitán Sobor? ¿Quién? ¿Sobor? Sí, Sobor. ¿Dónde está? No sé. No te estoy pidiendo algo que no hayas hecho anteriormente. No es peligroso. Además, ¿dónde está tu sentido de la aventura? Me quiero ahogar en un océano de alcohol.
ya que solo con él puedo vivir tranquilo. ¡Alto, compañero, alto! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ay! He traído a mi pequeño burro para que sepas cuál es el antro donde me vemos. ¡Saque eso de ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí, Juan! Solamente vine por un trago para mi compañero y para mí. ¡Vámonos, vámonos! De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un palo, ya falta poco, Sobor. Ya falta eso, poco. Muy bien. Ya falta poco para que te mueras. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, no. Con cuidado. Callado y tranquilo, Sobor. Ay. Mañana te vas a arrepentir de todo esto. Ay. Sí. Ay, no. Lo siento, señor Fry, pero ese estúpido de Sobor está arrestado. ¿Por qué? Por ebrio. Metió la mula a la taberna de Juan. ¡Ay! ¡Pero qué tonto! George ve, paga la fianza y luego llévalo al bote. Sí, señor Fry. ¡40 años! Nunca lo lograrás. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué hiciste? ¿Podrías creerme que no hice una maldita cosa? Demonios, tenemos una mula idiota. No soy una mula idiota, soy agente de seguros. Iba rumbo a casa después de mis vacaciones y repentinamente tenía una piñata debajo del brazo llena de esa cosa que me dio esa maldita monja. ¿Es cierto eso? Sí, sí, es cierto. Oye, a propósito, ¿qué hiciste tú? Metí un burro en un bar. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Pues, porque estaba ahí. Ah, sí, ya veo. Pero estás en la cárcel. Sí, bueno, pero está incluido en los paseos en burro. Gracias, pero yo trazaré mi propio recorrido. Al parecer nos trajeron al mismo lugar. ¿Y qué haces? Me refiero, ¿qué haces en realidad? Ah, no hago mucho. Alguna vez tuve una tripulación completa en un barco. ¿En serio? Ajá. ¿Cómo te llamas? Sobor. Oye, espera, ¿eres Carl? ¿Carl Sobor? Sí. ¿El mismo Sobor que ganó el concurso de capitanes hace algunos años? Sí, así es. Fuiste el mejor. Me da gusto conocerte. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Y tú qué? ¿Eres marinero? Sí, lo soy. He navegado desde los 10 años. Tal vez algún día navegues conmigo. Eso sería un gran honor, señor. Un gran honor. Venga, capitán. Está usted libre. ¿Yo? No, se refiere a mí. Ah, debí suponerlo. Ralph, estoy paralizado. Adiós, amigo. Suerte. ¿Qué quiere conmigo? La cuestión es, capitán, si estás sobrio para poder navegar. No lo sé. ¿Quién es tu jefe? Es el dueño del bote.
Este bote tiene el mejor motor que el dinero pueda comprar, capitán. ¿Quién demonios te dijo eso? Lo sabe, capitán, porque yo se lo dije. Es el mejor. ¿Me equivoco? No, tiene razón. Mi nombre es Morgan Fry. Quiero que lleve este bote a Hawái. ¿Por qué? Yo sé que ganó la copa. Nunca olvidaré ese campeonato. Nunca. Usted es el mejor. Debo tener este bote en Kuwait en 21 días. No puedo navegar. Necesito a alguien que lo haga. ¿Qué voy a llevar? ¿Qué? Sí, ¿qué tiene usted en el bote que estoy transportando? ¿Cree que soy un idiota? Sí, capitán, creo que sí. No muchos tienen segundas oportunidades y usted desperdició la suya. Señor Pry. Un momento. Morgan, debes entender que sospeche. Capitán, escúcheme. No hay nada en el bote, es verdad. Revíselo. Señor Fry, usted fue quien me sacó de la prisión por resistirme al arresto, por embriagarme y todo eso que pusieron ahí. Y eso le costó algo de dinero. Y ahora quiere que me haga cargo de su hermoso bote. Solo quisiera saber por qué es tan generoso. Me doy cuenta de que tomo un riesgo, capitán. Pero es el único navegante profesional aquí en Mazatlán. ¿Quiere el trabajo? Le diré algo. Revise todo el bote con cuidado. Si encuentra algo que le moleste, húndalo. Está bien, necesito una persona conmigo. George, lo encontrará primitivamente eficiente. ¿Qué le parecería pasar 3 semanas solo con George? Bueno, es casi inofensivo. ¿Qué hará usted en las próximas 2 semanas? La señorita saldrá conmigo mañana. Entonces buscaré otro. Capitán, discúlpeme. Este bote es demasiado valioso. Señor Fry, yo no quiero robar su bote, solo quiero navegarlo. Y como decía Rolf Lynn, hay mucha diferencia entre un robo y un rapto. ¿Cuál es su precio? $2 por milla. Serían $5,000, es demasiado. Le daré $1 por milla. Acepto, necesito dinero. Quiero comprar un reloj, dejarle algo a mi chica y conseguir mi primer ayudante. Sally, ¿tienes algo de efectivo? Sí. ¿Puede salir mañana? Saldremos esta noche si el bote está en condiciones. Ah, señor Fry. ¿Eh? ¿Podría George traerme un vaso de agua? De todas las mujeres con las que he dormido en los últimos 6 meses en Mazatlán, tú eres la que amo. De veras, créeme, te quiero mucho. Ay, Sobor, estás loco. Ay, pero si no estoy pidiéndote nada imposible y además no es peligroso, no es ningún lugar que no conozcas ni es algo que no hayas hecho, por Dios. Mujer, vas a vivir la vida sin ningún riesgo. ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu humanidad? Dobla la paga. Está bien, traiga consuelo. ¡Paco! ¡Paquito! ¡No nos abandones a tus consentidos, Paquito! ¡Nosotros te queremos mucho! ¡Danos algo, Paquito! ¡Paco! ¡Calla esos locos! ¡Ven acá, Paquito! ¡Silencio! ¡Cállense! Mira nada más, Sobor. Te echaron para afuera esta tarde y estás Oye, aquí otra vez. Paco. Paco, por favor, Paquito. Mira, mañana saldré del país y quería decirte adiós, amigo. Adiós. Bueno, y también quería darte las gracias, amigo. ¿Mm? Ah, a propósito, ya conoces a Consuelo y a Ramona, ¿verdad? Me hicieron una pequeña fiesta. ¡Paco! Escúchame, Paco, escúchame, por favor. Mira, tú y yo vamos a hacer este juego porque
Tú eres el policía y yo soy el preso, pero al final de cuentas, ¿quién es el criminal y quién es la víctima? A ver. No tienes que escoger, hombre. Bueno, pásame a Consuelo. Consuelo. Pasen, pásen a divertirse. Te vas a divertir mucho, vas a ver. No te la acabes. Si tomas mucho, no vas a poder hacer. ¿Qué pasó, muchacho? Ahora. Oye, Paco, Paco. Sí, otro poco más. Oye, Paco, no quiero que me malentiendas, ¿entiendes? No es una visita legal, es una visita legal, solo hay una diferencia. Será una visita legal y amistosa y así todos podremos divertirnos, ¿te parece? ¿De acuerdo? Vamos, bebé. ¡Viva! ¡Viva! Oye, Paco. Paco, esa mujer está casada, mira, con este hombre. Claro, así es, y no lo dejarás que salga nunca de aquí, ¿verdad? No. Oye, Paco, la fiesta está aquí, ¡vamos! Ey, ¿qué les pasa? No. Ey, Paco, Paco, anda. Por favor. Bebe, eso sí, es. Sí, Paco. Paco. Qué lindo, Paco. Comandante. Paco, escúchame. Bueno. ¿Di sí o no? Sí, ándale, Paco. ¡Hola! ¡Adelante, pase! ¡Pasa, aquí vamos a estar mejor! ¡Muy bien, a divertirse! ¡Vamos, Paco! ¡Bebe! Dale unos besitos. Gracias. ¿No? Vámonos. Ya nos vamos a casa. Date prisa. Toma, linda. Muy bien, así. Creo que tenemos problemas. El ayudante de Sobor es el tipo que atraparon en el aeropuerto. Todo está en el periódico. Nuestro capitán lo sacó de la cárcel. Así que tenemos a bordo a un convicto por tráfico. Perfecto. ¿Quiere que vaya tras ellos? Tendrías problemas con Sobor y él se quedaría con el bote. No, solo debemos asegurarnos de estar allí cuando el bote llegue. Observando ese compás toda la noche y no pude dejar de notar que nos estamos dirigiendo al oeste sin cambio. ¿A dónde vamos? Ya te lo dije, a los Estados Unidos. No creo que vayamos a Estados Unidos. ¿Por dónde llegaremos? ¿Por Japón? Mira, ¿por qué no vas allá adentro y buscas un poco de whisky? Y diriges todas las cartas hacia Hawái. En 3 semanas estaremos en la bahía Kahanalai. ¿A esa bahía? Sí, Hawái está en Estados Unidos, ¿no? Afueras de la costa hawaiana. ¡Ay! ¡Fer!
¡Ya lo tienes, querido! ¡Qué pez tan grande! ¿Quieres que te ofrezca algo? Tengo sándwich de jamón, de atún, salami y unas cebollitas de cambray. Solo agua y no hable. ¡Ay, siempre con tus bromas! ¡Cállate! ¡Debemos ayudarlos, Herb! ¡Dios sabe cuánto tiempo tengan ahí! ¡No, cállate! ¡No voy a perder ahora este pez! ¡Herb! ¡Respóndeme! ¡No! ¡Se te escapó! ¡Vuelve acá! ¡Me las vas a pagar! ¿Por qué tanto escándalo? ¿A quién quieres que salve? Ahí. Y por eso gritas. Gracias, gracias. Muy bien. Deme su cuerda. Eso es. ¿Qué demonios les pasa? ¿Qué están haciendo? Hemos estado ahí 3 días, sin agua. Este hombre está enfermo. A buena hora llegaron. No se preocupen, nosotros les ayudaremos. Con cuidado, con cuidado. ¿Qué demonios están haciendo navegando por aquí si no saben lo que hacen? ¿Qué demonios espera de este muchacho hawaiano? ¡Es solo un niño! ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¡Salgan de mi bote! ¡Ya me hicieron perder un hermoso pez! ¡Ay! ¡Malditos piratas! Buenos días. El señor Gordon lo está esperando. Su café estará listo en 5 minutos. Estás muy linda hoy. Gracias. ¿Quieres quitar los pies de mi escritorio? Y deja mi silla. ¿Quieres las malas noticias, las peores noticias o la... Quiero que te quites de aquí. ¡Muévete! Sí, sí. El viernes descubrieron 1 kilo de polvo y también atraparon a Benin. ¿Quién fue? Los Mets. ¡Arriba! Sí. Lo atraparon en un avión en Mazatlán. Esas son las malas. No fue nuestro equipo. ¿A quién atraparon? Ralph... Yolio, 29, caucásico, vive en Los Ángeles, agente de seguros. Bueno, eso dijo la embajada. Todo revisado, tiene un récord limpio. ¿Y qué del polvo? Empacado en una piñata. Él dice que se lo dio a una monja en el aeropuerto. ¿Eso hizo? Sí, y la mataron. También al asesino. Hirieron a un federal. Este chico podría ser inocente. Sí, todos somos inocentes. Y Hawái. Otro bote pirata ayer. Una pareja americana, de edad madura, un bote de 50 pies. Esas son las peores. Está bien, dime la catástrofe. El jefe tiene al congresista Buford en su oficina. ¿A Wayne Buford? Exactamente. El Congreso quiere saber qué vas a hacer sobre estas cosas. Es año de elecciones, ¿eh? ¡Vaya onda, señor Buford! Hace tiempo que no nos veíamos. Desde aquella convención. En el Hotel Harvard, ¿eh? Exactamente. Finalmente podrás darme respuestas directas. Eso espero. Muchas personas están sumamente preocupadas por estos ladrones de mar y las cosas que meten en esos botes. Pues la autoridad correspondiente lo está haciendo bien, por decirlo así. Pues sí, creo que están utilizando esos botes para transportar mercancía. Deberías poner personas que los detengan. Bueno, es imposible.
No hay forma en que podamos controlar toda la costa de los Estados Unidos y poder registrar cada bote que entra o sale en el Océano Pacífico. ¿Entonces planeas dejarlo seguir? De ningún modo, congresista. En realidad lo que intentamos hacer es detener la producción de contrabando y las fuentes. Una vez que se logre, no tendremos que preocuparnos ni registrar a las personas que navegan por placer. ¿Cómo planeas hacerlo? Pues el jefe y yo estábamos pensando llevarlo a usted a uno de los puntos para que pueda tener una vista más amplia. ¿Ir a donde está la acción? Así es, por supuesto tendremos cuidado. Una persona como usted en la línea de fuego, pues... ¡Demonios, soy veterano! Eso es, congresista, claro que lo es. El jefe y yo estábamos pensando en Hawái. Vaya, me encantaría, pero mi programa... Entiendo, señor. Pero, hay demasiada acción para un congresista en la Bahía Canalay, ¿eh? Sí, apuesto a que así es. Usted no se preocupe. Llamaré a su oficina para darle los detalles. Voy a hacer los arreglos para el viaje. Perfecto, pero llámeme. Saludos a su esposa. Tiene un gran hombre. No lo desperdicie. Gracias. Gracias, gracias, congresista. Hasta pronto. Gracias, que tenga buen día. Adiós, lo llamaré. Gracias, Hollister. Ah, de nada. Ray, ¿realmente crees que hay acción en Hawái? Oh, sí, en Hawái hay acción todo el tiempo. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en el casco? Me emociona, veo 260, 265. ¿Qué estás haciendo? ¿De quién es esto? ¿Pertenece al propietario? No, no pertenece al propietario. Ese está muy gordo. Se llama Fry. Siéntate. ¿Qué sucede? Dios, Sobor, ¿qué pasa? ¿Qué estás buscando? Oye, ¿te importaría decirme qué está pasando? Shh, no me molestes. No. Disculpe, capitán, no quise molestarlo, pero... ¿Qué sucede? No lo sé. Espero que no sea nada malo. He tenido muchos problemas con estupefacientes estas vacaciones. ¿Crees que deba contar mi historia a la policía cuando vuelva a Los Ángeles? Haz lo que quieras. Me estás hablando como le habla un amo a su perro enfermo. No estoy diciendo nada. Yolio, piénsalo esta noche. En la mañana estaremos cerca de la costa y llegaremos a la Bahía Canalay mañana en la tarde. Así que mañana, ¿eh? Sí. Puedes volver a Los Ángeles... A tu vida universal. Ah. Global, vida global. No, oh, sí, lo siento. Sabes que yo siempre quise una vida global. Escucha, ¿qué sugieres? Tal vez puedo firmar contrato contigo y dedicarnos a navegar, beber cervezas, tener crudas y pasear por todo el universo. Diablo, suena bonito. Es mejor que vender seguros. Sí.
Tal vez podamos iniciar un negocio o algo parecido. Seguro. Te refieres a ganar dinero fácilmente, ¿no? Exactamente. Escucha, gracias por sacarme de la cárcel. No fue nada. Necesitaba a alguien en quien confiar. ¿Hablas en serio? Esas son palabras hermosas. Por favor, toma el otro extremo. ¿Qué te ha parecido, eh? Muy bien. ¿Cuál dijo que era su nombre? Carlos. Carlos. ¿Desde cuándo trabaja en la oficina de narcóticos de aquí? 5 años. Ah. He estado en Kauai toda mi vida. Es muy bonita esta isla. A mí me gusta. ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es qué? Lo que estaba haciendo con la mano, así. Ah, ¿se refiere a...? Sí. Ah. Significa bien. Que todo está bien. Ah, todo está bien. No vuelva a hacerlo. ¿Por qué no? Porque lo hace parecer como un estúpido. Mire, ahí viene. Bienvenido, señor Wang. Gracias. Sí, muy bien. Tenga cuidado con las declaraciones que hace. Sí. Porque no sabe cómo es la prensa de aquí. Qué bien. ¿Cómo van los negocios por aquí? Muy bien. A ver, cuénteme. En realidad todo ha estado tranquilo, señor Wang. La gente aquí es amable, pero ya sabe cómo es esto. Ah, la televisión. Por favor, les suplico que sean breves. Sí, sí. Caballeros, él es el congresista Wayne Buford. Gracias. Es un placer para mí estar en las Islas Hawaianas. ¿Cuál es la naturaleza exacta de su visita? Hasta donde entendí a los hombres de la oficina antidrogas, tendremos una agradable sorpresa y posiblemente atraparemos a algunos narcotraficantes. Caballeros, eso no lo pongan, por favor. ¿Es tan seria la situación? Caballeros, en toda América la situación se pone peor cada día y más niños toman drogas. Estamos en América, congresista. Disculpen, ¿podemos retirar? Después habrá una conferencia de prensa. Debemos cortar aquí. Disculpe, ¿este es su auto? No, es el señor Wang. Soy Cole Gordon, de la oficina antidrogas. Ah, entonces usted trabaja con estupefacientes. No, señor. ¿Pasó este automóvil por la aduana norteamericana? En Honolulu, cuando llegué. Lamento haberlo molestado. Ah, no se preocupe. También vi Contacto en Francia. ¡Buena película! Disfrute su estancia en la isla. Voy a disfrutar del paseo hasta Kanalai. Pues sería mejor que fuera en helicóptero. Tendría una vista diferente de la isla. Lin, encárgate de mi bebé y nos veremos en Kanalai, ¿de acuerdo? No soy muy afecto a los helicópteros. Ah, será placentero, señor Wang. Será... Hola, ¿cómo está? Encantado, es un placer. Mucho gusto.
Espero que esto haya sido satisfactorio para usted. Esto es peor que un kamikaze. Oficinas, aquí el guardacostas 1. Tengo un Galatea entrando por la bahía Canali. Podría ser el que han estado buscando. ¿Yolio? ¿Sí? Yo soy Kurt Gordon, de la oficina antidroga. Deme una mano, por favor. Sí. Cuidado con los pies. Por aquí, por favor. Van a hacerme preguntas, ¿verdad? Mm. Es un hermoso campo de interrogatorios. ¿Cómo vamos? ¿40-15? ¿Ralph? Hola, Ralphie. Fue un excelente juego de tenis. Tiene usted muy buen servicio. Siempre quise jugar así. ¿Qué demonios haces con esa corbata? Quítatela. No tienes que pensar en nosotros. ¿Quieres dar un paseo? Pues, ahora que lo menciona. ¿Gordon te dijo quién soy? Sí, me explicó quién es usted. Tuvimos una conversación en camino hacia acá y me habló de la gente que usted prefiere. Bueno, no puedes creer en todo lo que te dicen, ¿verdad? ¿Cómo es que estás en Hawái, en Kauai? Ah, en realidad me disponía a partir. He estado lejos por mucho tiempo. Pero ya estoy ansioso por volver al trabajo. Ajá, sí. Pues parece que viajaste mucho, ¿verdad? No. Un par de semanas por aquí y unos días por allá. Ah, pues hace unas semanas pasaste unas vacaciones en prisión. Sí, ¿eh? Bueno, eso fue un malentendido. Ah, intentaste sacar estupefacientes, ¿no es verdad? No. Ah, eso es malo, Ralphie. ¿Sabes lo que les hacen allá a los traficantes de estupefacientes? Y tira la llave. Escuche, señor, ¿cuál es su nombre? Hollister, con doble L. Por donde empecé, pero ahora tengo que ir. Ralph, el bote que tienen ahí, ¿qué están tratando de esconder? Oiga, yo no sé nada sobre eso, se lo juro, me sacó de la cárcel. Sí, claro, entiendo. Vamos. ¡Congresista! Hola, rey. ¿Todo va bien? Ven por un trago. Enseguida voy. Ralphie, tengo aquí una persona muy importante. Ese bote es muy importante para mí. Tienes que ayudarme. ¿Pero por qué habría de hacer algo así? Porque me simpatizas. Represento todo lo bueno en Norteamérica, la bandera, la madre patria. ¿Cuál sería mi alternativa si me negara a hacer lo que me pide? ¿Alternativa? No hay alternativa, Ralph. Fue un placer conocerte. Mm.
Problema del amigo de Goldberg, todo va muy lento. Encontré al hombre en el hoyo 14. Revisaremos la mercancía y haremos el trato. Si hubiera sabido que sería tan fácil, hubiera empezado esto hace mucho tiempo. Ah, una cosa. Vea ese bote. Averigua qué le dijo el muchacho a Bernard. ¿Se supone que debo quedarme aquí esperándote mientras vas y haces el gran teatro con el tipo ese? Ralph, ya llegará tu día. Escucha, ten cuidado con ese tipo, nos debe dinero. Ralph, aléjate de los policías, ¿quieres? A la orden, capitán. ¿Está tibia? Sí. Ah, es tan sabroso nadar. Sí, me encanta. A bordo. Uy. Uy, tengo frío. Soy Ralph Jr. Sally, hola. ¿Estamos interrumpiendo tu natación nocturna al anclarnos aquí? No. Es que es algo extraño, ¿no crees? Es que necesito ver al capitán Sobor. Ah, Sobor. Bueno, está en tierra por el momento. Si quieres esperar. Sí. Aunque soy su primer ayudante. ¿Y cuántos ayudantes tiene? Creo que te refieres a que no soy muy importante. Tal vez yo pueda ayudarte en algo. Tengo dinero para él. ¿Quieres poder entregárselo? Ah, andas con el millonario. Digo, vives con el dueño del bote, ¿verdad? Sí, Morgan Fry. Estupendo. Bueno, puedes encontrar a Sobor en tierra. Probablemente cerca de un bar. Bebe mucho. Muy bien, gracias. Oye, ¿podríamos nadar alguna vez? Historia.
Me da gusto que al menos la hayas encontrado divertida. No conozco a nadie que le haya sucedido. Pero si lo piensas por un minuto, si estuvieras en el aeropuerto en camino a casa y de repente una monja te pone una piñata en la mano, ¿no la tomarías? Creo que sí. Sally, ¿desde cuándo andas con ese tipo, Fry? No sé. ¿Planeas seguir con él? ¿Cuál es tu interés? Te lo diré, Sally. Nunca antes estuve en una situación así. Eres muy hermosa. Eres tan bella. Maldición, nunca me perdonaría si no lo intentara, al menos. Ralph. ¿Sabes qué? Hace unos 6 meses murió mi gato. Me sentí en verdad miserable. Tú me haces sentir muy bien. Oye, es algo extraño que me compares con un gato. Sí, claro. Escucha, Sally. Debo preguntarte algo sobre Fry. ¿Él puso algo en el bote para entregarse aquí? ¿Cómo qué? ¿Como estupefacientes? Claro que no. ¿Por qué preguntas eso? Unos hombres me interrogaron ayer. Me dijeron que revisara el bote para ver si no había estupefacientes. ¿Y por eso estás aquí conmigo? No, no. Tú no crees eso, ¿verdad? ¿Solo hicieron eso? ¿Te interrogaron directamente? Sí. Y tenían la autoridad para hacerlo. Eran muchos. Tal vez deberías hablar con Morgan. Tiene muchos contactos. Pero un hombre como yo no tiene nada que hacer en tu vida. Le diré que eres mi primo. De acuerdo. ¿Es todo lo que dijiste? ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro que fue todo. No sé nada más. ¿O deberías saber algo más? ¿Por qué lo preguntas? Oiga, no quiero saber, no me lo diga. Sé que es un buen tipo, un buen amante y todo eso, pero no quiero saber nada más. Ah, Ralph, eres un tipo en el lugar equivocado y tiempo equivocado. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo con las mujeres, ¿sabe? Monjas y prostitutas. Así que lo que pasó fue que el Congreso hizo el presupuesto para enviarlo como lo hacen anualmente. Tendremos que estirarlo para sobrevivir, aunque no creo que sea fácil. ¿Podría hablar con usted? Ah, sí, claro. Oh, discúlpeme, congresista. Sí, con su permiso, congresista. Señor. Shh, allá. Llegó a la bahía ese tipo chino y también sabemos que su bote está aquí, señor. Sí, eso es lo que sabemos. Cuida, tenemos que tener cuidado con esto. El chino lo hará, pero no ahora. Primero debemos deshacernos de este problema del Congreso. ¿Quieres sonreír, por favor? Estamos en Hawái. Sírvame igual, por favor. Congresista, me gustaría presentarle a 2 agentes especiales. Él es el agente Gordon. Mucho gusto, señor. Y el agente Iwanabe. Es un placer conocerlo. Estos 2 caballeros se harán cargo de la operación desde el punto de intercepción. ¿Listo? Sí, eso creo. Tú serás caballo loco y yo ave solitario. Caballo loco. Bien. Congresista. Volveremos pronto. Que tengan suerte. Mira, mira esto. De un agujero a otro. Qué vacaciones he pasado. Oh, Sally. Thank you.
haría cualquier cosa que usted es el capitán Sobor. ¡Ah, señor Fry! ¿Qué tal? Me da mucho gusto verlo. Y a ti también, claro. ¡Ah, el marinero de la mar! ¿Cómo estás, Sobor? Estoy cansado de buscarlo. Estoy bien, señor Fry. ¿Así que no han visto a Ralph? Anda por ahí, es un buen muchacho. ¿Y dónde lo vieron? Lo averiguará muy pronto. ¿Qué es lo que transporto en el bote? ¿Acapulco Gold? Sí, es muy gracioso. George. Todavía quiere que siga con usted, ¿verdad? Sally, probablemente estés planeando quedarte con este tipo, ¿no es así? Hay mucha diversión con él. Aunque tal vez no sepas lo que tiene en mente, lo siguiente será tal vez matar a alguien. Y ese alguien podría ser alguien que queremos. Alguien como yo, ya sabes, nunca sé qué es lo que haces con tu tiempo. Pero estoy seguro de que siempre tienen una bolsa de polvo muy cerca. ¿Sabe? Es usted un desgraciado. Y tendrá que pagar por ello. Dios, casi me rompe el cuello. Oiga. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Hola, caballo loco. Hola, caballo loco. Aquí ave solitaria. Aquí ave solitaria. ¿Me escuchas? Qué horrible trabajo. Estos malditos moscos. Hola, caballo loco. Caballo loco. Aquí ave solitaria. ¿Me escuchas? Cambio. Ave solitaria. Aquí caballo loco. Aquí caballo loco. ¿Me escucha? Cambio. Perfectamente, caballo loco. ¿Ya llegaste a las coordenadas? Negativo, ave solitaria. Negativo. Seguimos hacia el norte, sí. Casi llegamos. No puedo creer lo horrible que es esto. Odio los mosquitos. Sí. Yo también. Muy responsable. Sí, es responsable. Es aquí. Ave solitaria, llegamos a la primera posición. Cambio. Ahí, pero nos espera por aquí. Comiencen el descenso, repito, comiencen el descenso. Cambio y fuera. No, ¿por qué yo? Despierta, es hora de navegar. ¡Sobor! ¿Qué? ¿Y a qué te refieres con qué? Oye, ¿te encuentras bien? Claro, de maravilla. Sí, claro, déjame ayudarte. No, no necesito ayuda. Bien, bien, vamos, capitán, ya he estado durmiendo. Ya es hora de levantarse e ir al trabajo. Los amigos nos metieron aquí, ¿sabes? ¿Qué crees que planeen hacer con nosotros? Creo que van a matarnos. Ah, sí. Van a matarnos. Bueno, pues te diré algo. Creo que si van a matarnos, debemos salir de aquí lo más pronto posible. ¿Bromeas? Sal y dile a Juan que habrá una ligera demora en el cambio. Dile que nos veremos en el hoyo 4 en una hora. Quiero que vayas al Galatea y esperes al mensajero de Wang. Él dirá las palabras clave a Acapulco Gold y luego lo dejará revisar cuidadosamente el bote. Después, él dará el visto bueno y lo dejarás en el bote. Pero primero que nada, quiero que George y tú se deshagan de Sobor y de ese muchacho. ¿Tenemos que matarlos? Oye, Morgan, debe haber algo más que podamos hacer. Sally, una fortuna nos está esperando a los dos. Y Sobor y ese muchacho están interponiéndose. Eres una mujer inteligente. Sabes lo que debes hacer. George te ayudará. No es un negocio sencillo, pero paga muy bien. Llévense el Rolls. El chino lo envió como regalo de agradecimiento.
George, cuando hayan terminado, lleva a Sally al bote. Luego vuelve aquí y ten todo listo para partir. Hola, George. Hora de comer, ¿eh? Salgan. Hola, George. ¿Has visto a Sally? Hola, Sally. Es un arma bonita. Lo lamento. Debes estar bromeando. ¡Sube al auto! Oye, si vas a matarme, hazlo ya. ¿Es la primera vez que vas a matar a alguien? ¿Es la primera? Es la primera vez en todo. Quiero asegurarme de que sabes lo que va a suceder si jalas ese gatillo y disparas el arma. Vas a meter una bala en mi cuerpo y eso hará que todo termine para mí. ¿Entiendes? Todo lo que soy ahora y todo lo que fui anoche habrá terminado. Tenía que pasar tarde o temprano. Eso es muy confortante, Sally. En este caso te diré lo que tengo en mente. Tú te quedarás quieta. El capitán se hará cargo de George y yo conduciré el auto. ¿De acuerdo? Uno, dos, tres. No puedo creerlo. Tal vez. Tal vez estaba equivocado. Después de ustedes, muchachos. George dice que domina esta área. Sí, lo sé. Me haré cargo de ellos. Deténganse ahí. Oye, George, cuando intenté golpearte, en realidad no tenía intención de hacerlo, te lo juro. Escucha, George, el crimen no paga. Tuvimos cierta relación. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Está bien, ya lo hiciste, ya cálmate, Sally. Todo está bien. Sally, ¿a dónde fue Fry? Siéntate, Sally.
Vamos, niña, dime lo que está pasando. Tranquilo, Carl, tranquilo. Bueno, pues voy a tener que aprenderlos a los dos. Trabajo de incógnito para la Policía Federal. Dios, no puedo creerlo. Sally, es mejor que todo esto termine. ¿Qué es lo que pasa? Es una conexión muy grande. Gold es la clave. ¿Dónde? No lo sé. ¿Con quién? Tampoco lo sé. Es un chino y vale millones. Y debo estar en el bote para hacer el cambio. ¿Y dónde demonios está la Gold? En el Galeano. No, no, eso no es posible. Maldita sea, lo he revisado más de 100 veces. Está en bolsas, pegadas debajo del casco. El mejor navegante del mundo engañado, ¿eh? Bueno, tú también buscaste, tonto. ¡Ey, ey, ey! No olvides que yo solo estaba ahí por casualidad, sin trabajar, ¿recuerdas? Bueno, ahora ya sabemos qué y dónde, pero no sabemos quién. Obviamente estará Fry, ¿verdad? Él o alguien más, creo. ¿Pero quién es? No lo sé. ¿Cuándo harán el cambio? Hoy. Dios. Bien, Ralph, llevaré a Sally al bote y trataré de hacer contacto con el otro extremo. Tú encuentra a Fry y quédate con él, pero no hagas nada, solo obsérvalo, ¿entiendes? Malditos moscos. Caballo Loco, aquí Ave Solitaria. Procede ya al objetivo. Entendido, Avestruz Solitaria. Supongo que tiene la mercancía. La tengo. ¿Puedo preguntar dónde? Estoy sentado en ella. ¿Cómo puede hacer eso, señor Guang? Siglos de ingenuidad china, ¿no es cierto? Gracias. Dígame, ¿cuál es el plan? Envía a su hombre al Garatea. Tiene que decirle a la joven que está a bordo, Acapulco Gold. Ella le entregará el bote. La encontrará debajo del casco. Yankee, mi hombre me hará tres señales cuando el bote cruce el punto, mostrándome que la Gold está bien. Hasta entonces le entregaré este carrito. ¿Está bien? La justicia misma. Aquí, Caballo Loco. Vamos a entrar, señor. Cambio. Susto me diste. ¡Ay! Hola. ¿Hay
el bote. ¿Ve alguna señal? No han hecho ninguna. No me explico qué está pasando. Es usted un desgraciado. Oiga, espere, espere, espere. Podemos arreglarlo. Recta. Ay, maldición, Doris. No puedes tener tu maldita boca cerrada. Ay, bueno, Herb, lo siento mucho. Tú no me gritas más que cuando estás furioso. Eso solo lo haces tú, Doris. No puedes mantener la boca cerrada ni siquiera para entrar en el maldito baño. De castigo por entrar al agua. Escucha, Rey. El trato se deshizo. La mercancía está en el océano. 50.000 peces estarán dando un banquete ahora. ¿Qué? Está muerto. Escucha, alguien está en el bote con la Gold. Espera. Trata de calmarte. Tranquilízate. Aún podemos remediarlo. Bien, nos veremos en 10 minutos. Sí. Congresista, debo salir por una hora. Hay asuntos que debo atender personalmente, ¿entiende? Sí, por supuesto, Ray. Adelante. Gracias a que eres americano, lo que tú y tu gente están haciendo por este país simplemente no puede describirse. Solo estoy tratando de arreglar una situación difícil, es todo. No hay señal, Morgan. Nada. Tranquilo. Aún nada. Está bien, está bien. Estamos a salvo aquí. No tenemos problemas. Podemos recuperar todo eso. Pero tranquilízate. Morgan, tienes que confiar en mí en esto. Oh, vamos. Ah, capitán. Señor. Soy Hollister, de la oficina antidrogas. Encantado. Tenemos un problema y creo que usted podrá ayudarnos.
Hay un bote de 65 pies en la costa. Es de velas y salió hace unos 30 minutos. Y hay personas convictas a bordo y parece que usted es el único que puede ayudarnos. Me gustaría ayudarle, pero tengo un grupo de pasajeros rumbo a Honolulu. Salimos en 30 minutos. Capitán Tamara, con un barco tan hermoso como este, ¿por qué no nos lleva? Le puedo asegurar que volveremos a tiempo. Usted sabe que tengo razón. Sí, señor. Este es un caso federal. Apreciamos su ayuda. ¿Qué decide? Está bien, vamos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Encontraremos al Galatea. ¿En verdad lo crees? Seguro. ¿Y qué hay de la Gold? La Gold aún está abajo. En un par de días la enviaremos a un lugar más seguro. Una vez que nos deshagamos de los demás, tú y yo seremos los únicos que sabremos del dinero. Exacto. Vamos, capitán. ¿Me permite sus binoculares? Claro. Gracias. Ahí está. El Galatea. ¿Puede verla? ¿Ahí? Sí, ya la veo. ¿Puede aproximarse? Sí. ¿Qué sucede, capitán? ¿Tiene control automático? Completamente automático, casi lo mismo que un avión. ¿La potencia se controla ahí? Sí, con esa palanca. Y esta otra palanca es el timón. ¿Cómo lo enciende y lo apaga? Hay un botón de encendido aquí. Ajá. Pues gracias, capitán. Encantado de servirle. Bien, Ralph, ahí vamos. Hacer el contacto. Hola, damas y caballeros. Queremos darles la bienvenida a bordo del fabuloso yate Jet Boy. Les suplicamos se mantengan sentados en sus lugares hasta que las máquinas alcancen su velocidad máxima. ¿Jefe ese? ¿Qué rayos está haciendo?
aseguramos que sin darse cuenta, rápidamente alcanzaremos una velocidad de 40 a 42 nudos. ¿Sabes? Lo último en el mundo que hubiera sospechado es que fueras un oficial federal. Sí, ¿verdad? Aunque yo diría que a medias me chantajearon igual que a ti. Mira, la oficina sabía que tenían un doble agente. Lo sabían bien y necesitaban a alguien afuera para descubrirlos. No podíamos confiar en esos sujetos. Así que investigaron sobre un par de errores que tuve hace algunos años y eso fue todo. ¿Así que no eres agente profesional? No, Sally, no soy agente profesional. Y sea lo que sea, ya estoy fuera. Oye, Ralph, muchas gracias por regresar conmigo. Gracias. Si no te hubiera salvado la vida, no habrían asegurado la mía en esa compañía. Sabes, creo que deberíamos poner un negocio. ¿Algún negocio sucio que yo no conozca? Take a chance and try your luck. It's up to you. But now I'm lost, far from you, and I don't know.